El 2 de julio de 1505, Martín Lutero se encontraba de regreso de una visita a la casa de sus padres. Lutero, que acababa de graduarse de magíster y había comenzado un estudio de la jurisprudencia en la Universidad de Erfurt, lo sorprendió una gran tormenta. Distante todavía, a varias horas de Erfurt, se vio en medio de una terrible tempestad eléctrica. De repente, un rayo cayó tan cerca de él que la presión del aire lo lanzó a tierra. En aquel instante, Martín Lutero, conmocionado por lo que había sucedido, ante la perspectiva de la muerte, temió tener que enfrentarse a Dios, sin estar preparado. Por lo que invocó y agradeció a Santa Ana, patrona de los mineros. Ya que su padre era propietario de algunas minas. Prometiendo que dedicaría su vida al servicio de Dios. Menos de dos semanas después, Lutero llamó a la puerta de un claustro agustiniano de Erfurt y pidió ser aceptado en la orden. Martín Lutero nació en el seno de una familia minera el 10 de noviembre de 1483. Hijo de Hans y Margaret Luder, fue bautizado a la mañana siguiente, día de San Martín, por lo que le dieron el nombre de ese santo. Habiéndose criado en un medio campesino, Hans Luder ansiaba que su hijo llegara a ser un gran funcionario civil para darle más honores a la familia. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas en Mansfeld, Magdeburgo y Eisenach. Por lo que la decisión que había tomado Lutero, de abandonar su carrera, no fue del agrado de su padre. Impulsado por la búsqueda ferviente de un Dios misericordioso y por el miedo a la condenación en el infierno, Lutero vio la oportunidad de experimentar una vida plena dentro de los muros del monasterio. Desde el principio, el joven monje se mostró como un discípulo, visiblemente obediente. Ayunaba y rezaba durante 6 horas al día, meditaba y reflexionaba. Más tarde, Lutero escribiría lo siguiente acerca de su vida en el claustro: si alguien consiguió entrar en el cielo siendo monje, yo también quiero lograrlo. Antes de cumplir 2 años en el monasterio, Lutero se convirtió en sacerdote. Era el año 1507 y la enseñanza teológica estaba en el centro de sus estudios. Un viaje a Roma en el año de 1510 acabaría siendo fundamental en su vida. Lutero se encontraba en una misión de la Orden de los Agustinos. Él se encontraba muy dichoso por ir a visitar la Santa Sede. En aquel momento, la curia pasaba por dificultades financieras provocadas por la costosa construcción de la Basílica de San Pedro. Para conseguir más dinero, los líderes de la iglesia introdujeron la venta de indulgencias. Esta consistía en que el perdón de los pecados se podría lograr de 2 formas, o bien obrando de forma agradable a los ojos de Dios, o bien pagando una suma de dinero a la iglesia. El precio del perdón se fijaba de acuerdo a los ingresos, e incluso los que habían muerto podían ser rescatados de las llamas del infierno, pasar por el purgatorio e ir al cielo. Solo si sus parientes pagaban unas cuantas monedas. Esto generó en Lutero muchas dudas sobre la validez bíblica de esta práctica de la iglesia. La visita de Lutero a Roma estuvo lejos de ser un encuentro más espiritual y cercano con Jesús. Este viaje se convirtió en uno de los episodios más decepcionantes de toda su vida, por la evidente presencia de corrupción en la Iglesia Católica. La búsqueda de la aceptación de Dios. En 1512, Lutero obtuvo su doctorado en teología y se convirtió en profesor de la Universidad de Wittenberg. En aquella época, ya era muy respetado por sus colegas y superiores. A pesar de ello, se seguía preguntando qué hacer para lograr la aceptación de Dios. Le preocupaba los malentendidos del pueblo, a raíz de la predicación de las indulgencias, como la creencia de que cualquier pecado puede ser perdonado con una indulgencia. Y no con un arrepentimiento real y sincero, a través de la fe. Lutero estudiaba las Escrituras a profundidad y observó que era incorrecto que la Iglesia emitiera certificados para la salvación de las personas. Porque Jesucristo en la cruz había pagado el precio de nuestra salvación, siendo salvados por la gracia de Dios. No se necesitaba agregar nada más que una vida de obediencia y fe.
Y para sustentar esto, se basó en la carta que Pablo escribió a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Sobre esto, Lutero reflexionó: yo meditaba noche y día hasta que vi la conexión entre la justicia de Dios y la afirmación de que el justo vivirá por su fe. Entonces, entendí que Dios, por medio de la gracia y la misericordia, nos justifica a través de la fe. Inmediatamente, toda la Escritura tomó un nuevo sentido para mí. Mientras que antes, la justicia divina me llenaba de odio, ahora me resultó dulce en el amor, de manera inexpresable. Ese pasaje de San Pablo se convirtió para mí en una puerta hacia el cielo. Y Lutero continuó leyendo fervientemente la Biblia. Descubrió que cualquiera que crea en Dios y su Hijo Jesucristo recibe el don gratuito de la justificación ante el Todopoderoso. El monje por fin había encontrado la respuesta a sus dudas. La salvación se alcanza por gracia divina y solo a través de la fe. Entonces Lutero se cuestionaba: ¿cuál es el fin de las políticas, reglas y diezmos que la Iglesia imponía sobre los creyentes? ¿Contenía la Biblia alguna base para la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio? Aquella zona intermedia, donde los pecadores sufrían tormentos. Hasta que se purgaban sus pecados y podían entrar en el paraíso. Incluso, ¿dónde estaba la justificación bíblica para el Papa? Las preguntas de Lutero tomaron mayor relevancia en 1516, cuando el arzobispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, pidió permiso al Papa León X para vender en su región indulgencias. En aquel momento, Alberto estaba fuertemente endeudado y acordó dividir el dinero de las indulgencias con el Papa. León X envió al fraile dominico Johann Tetzel para que promocionara las indulgencias en toda la región. Lutero, que desconocía el pacto al que habían llegado el arzobispo y el papa, protestó escribiendo su cuestionamiento al poder y la ineficacia que tenían las indulgencias, conocida más tarde como las 95 tesis de Lutero. En octubre de 1517, Lutero planeó un encuentro para debatir las prácticas de vender indulgencias. Él estaba totalmente seguro que la Iglesia tomaría sus palabras y sus observaciones bíblicas en consideración. Sin embargo, para sorpresa de Martín, nadie participó en la discusión. Entonces, decidió enviar sus tesis directamente al cardenal Alberto de Brandeburgo, elector y arzobispo de Maguncia. Lutero se dirigió al arzobispo con el deseo de alertar sobre los problemas generados en los feligreses a partir de la venta de indulgencias. Asumiendo que Alberto no estaba al tanto de lo que se predicaba en su jurisdicción, le escribió atemorizado de que las personas estaban siendo alejadas del Evangelio. Al mismo tiempo, decidió viralizar su contenido de la única manera que podía hacerlo en la época. Así que clavó sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, que en aquel momento era el lugar más visitado y concurrido del pueblo. Las 95 tesis no eran un medio destinado a desafiar la jerarquía eclesiástica ni al Papa. Eran simplemente la propuesta de un serio sacerdote y profesor universitario para discutir la teología de las indulgencias a la luz de los errores y abusos que crecieron a lo largo de los siglos, y las prácticas de la Iglesia que él encontraba conflictivas y en contra de la Biblia. En dos semanas, las ideas y propuestas de Lutero se esparcieron por el país y entre los ciudadanos alemanes. Pasados los meses, las tesis ya se conocían por toda Europa. La medida desató un debate que sacudió los fundamentos de la Iglesia. Con la ayuda de la relativamente recién inventada imprenta, Martín Lutero pudo viralizar su mensaje rápidamente. Al recibir de parte del arzobispo de Brandeburgo las tesis de Lutero, el Papa León X vio amenazada la autoridad de la Santa Iglesia. En consecuencia, envió delegaciones para persuadir a Lutero de que estaba equivocado, especialmente en lo relacionado con su solicitud
de que el Papa no podía financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, vía indulgencias. Un grupo de delegados de la Santa Sede, entre los que se encontraba el teólogo Johann Eck, antiguo amigo de Lutero, disputaron con este y su compañero reformista Andreas Karlstadt. Johann mantuvo la tesis: se necesitaba una autoridad central para interpretar la Escritura. Según él, no cualquiera que leyera la Biblia podría interpretarla por sí mismo, lo cual llevaría al caos, porque no todos pueden comprender las Sagradas Escrituras correctamente. Esto lo decía refiriéndose a Lutero. La Iglesia, según Eck, se basaba en una tradición de eruditos para la interpretación de la Biblia, lo que significaba que para su comprensión era necesario un concilio de estudiosos de las Escrituras. Por lo tanto, las propuestas de Lutero, relativas a la justificación por la fe, estaban equivocadas. Sin embargo, Lutero era un hombre testarudo y firme a sus convicciones, así que rechazó retractarse. Hasta que en el año 1520 pasó lo peor que podría pasarle a un monje sacerdote. Fue acusado de herejía. El fin de su carrera sacerdotal llegó en enero de 1521, cuando fue excomulgado. El 18 de abril de 1521, Lutero rechazó retractarse nuevamente, pronunciando estas palabras: "Estoy comprometido por las escrituras que he citado, y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni voy a hacerlo de nada, porque no es ni seguro, ni correcto ir contra la conciencia. No puedo hacerlo de otro modo, y aquí estoy. Que Dios me ayude". Lutero fue condenado como hereje y delincuente el 25 de mayo de 1521, lo que significaba que cualquiera que le ofreciera asistencia podía ser acusado y que a él se le podía dar muerte sin consecuencias. Durante su regreso a Wittenberg desde Worms, fue secuestrado por soldados de Federico III. Disfrazados de bandoleros para no levantar sospechas, lo llevaron al castillo de Federico en Wartburg, donde quedó bajo su protección. Este fue el espacio propicio para que Lutero ejecutara uno de los más grandes logros creativos de su vida: la traducción del Nuevo Testamento de las Escrituras griegas al alemán. Fugitivo del emperador y del papa, se dejó crecer la barba y adoptó una nueva identidad, la del caballero Junker George. Lutero hizo posible el acceso a la Biblia a todo el pueblo alemán. La Biblia no era un libro con el que el público general estuviera familiarizado. No era un libro que la mayoría de los individuos o familias pudieran poseer en sus hogares. Había Biblias de púlpito, normalmente encadenadas al púlpito, había manuscritos de Biblias en los monasterios, y había Biblias que poseían los reyes y miembros de la clase social alta. Pero la Biblia era inaccesible para el pueblo. Para 1534, Lutero había terminado su traducción de las Escrituras del Antiguo Testamento, directamente del hebreo y del arameo. Su estilo literario no iba dirigido a reyes ni a eruditos, sino más bien al pueblo. El resultado fue una Biblia fácil de entender para la gente sencilla. Sin embargo, el padre del protestantismo separó arbitrariamente 7 libros deuterocanónicos y los puso en un apéndice entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este apéndice venía acompañado por la siguiente explicación: apócrifos. Estos libros no están en igualdad con las Escrituras, pero su lectura es útil y buena. Un siglo después, un grupo de teólogos protestantes se reunió en la abadía de Westminster para definir que los libros comúnmente llamados apócrifos, por no ser de inspiración divina, no forman parte del canon de las Santas Escrituras. Por lo tanto, no son de autoridad para la Iglesia de Dios. De esta manera, surgió la Biblia protestante, que quedaría con 66 libros, mientras que la Biblia católica contiene los 73 libros tradicionales. El 13 de junio de 1525, Lutero se casó con Catalina de Bora, una monja que 2 años antes se había fugado del convento de Nimschen. En aquella época, la boda provocó un gran escándalo. Sus detractores condenaron la naturaleza lujuriosa de Lutero, al que identificaban con el demonio,
y se horrorizaron de que ambos cónyuges hubiesen quebrantado los votos de castidad. Incluso, los defensores de la reforma vieron en el acontecimiento un síntoma de debilidad en el reformador. Las autoridades habían cedido a Lutero el antiguo convento de Wittenberg para que lo utilizara como hogar para su familia. El reformador acogía allí a numerosos sacerdotes, frailes y monjas que abandonaban sus iglesias y conventos por simpatía con las doctrinas luteranas. El matrimonio tuvo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, 2 de las cuales murieron. La brillante carrera de Lutero comenzó a tener un declive al igual que su salud. En 1537 comenzó a padecer terribles dolores causados por infecciones del oído, problemas digestivos y dolor en las muelas que le torturaron. Por si fuera poco, su hija Magdalena, nacida el 5 de mayo de 1529, murió en los brazos de su padre el 20 de septiembre de 1542. Su muerte fue devastadora para Lutero. En 1543, Lutero publicó una obra titulada Sobre los judíos y sus mentiras. Obra en la que no se guardó el odio y desprecio que sentía hacia el pueblo judío. Hizo afirmaciones apoyando el antisemitismo y etiquetando a los judíos como un pueblo despreciable. No los consideraba pueblo de Dios, aseverando que su jactancia de linaje, su circuncisión y su ley deben ser considerados sucios, no se les debe mostrar ninguna piedad ni misericordia, ni facilitar protección legal alguna. Estos infectos gusanos venenosos deben prepararse para el trabajo forzado o la expulsión definitiva. Lutero parece incluso preconizar su asesinato, cuando escribe, "Seremos culpables de no destruirlos". La retórica antijudía de Lutero contribuyó significativamente al desarrollo del antisemitismo en Alemania. Y en las décadas de 1930 y 1940, proporcionó una base fundamental para los ataques del partido nazi contra los judíos. La salud de Lutero se deterioraba cada día. Además de las enfermedades que padecía, sufría de artritis cuando realizó su último viaje. Luego de la cena, pasadas las 8 de la noche, Lutero sufrió dolores en el pecho. Sintiendo su muerte cerca, se fue a la cama y oró diciendo, «En tus manos encomiendo mi espíritu, me has redimido, oh Señor, fiel Dios». A la 1 de la madrugada, despertó con un agudo dolor de pecho y fue envuelto con toallas calientes. Le agradeció a Dios por haberle revelado a su Hijo Jesucristo. Tenía 62 años Lutero cuando murió de un ataque cerebral a las 2 y 45 de la madrugada del 18 de febrero de 1546. Murió en Eisleben, la ciudad donde nació, lleno de odio hacia el Papa y a la Iglesia Católica. Fue enterrado cerca del púlpito de la iglesia del Palacio de Wittenberg, la misma donde había publicado sus 95 tesis años antes. Sin embargo, algunos eruditos alemanes ofrecen una versión muy diferente de los hechos. Le atribuyen a Lutero una neurosis de angustia gravísima, tan grave que pudo haberlo llevado a atentar contra su vida. Según algunas personas que compartieron con Lutero charlas informales, sostuvieron que él tuvo tendencias suicidas. Un testigo y hombre de confianza del reformador dijo, Martín Lutero, la noche antes de su muerte, disfrutó de un banquete en compañía de sus hijos y amigos. Sin presentir nada desagradable, a la mañana siguiente, volvimos junto a nuestro Señor para ayudarlo a vestirse, como de costumbre. Entonces, con mucho dolor, vimos a nuestro señor Martín, colgando del lecho y estrangulado miserablemente. Tenía la boca torcida, la parte derecha del rostro negra, el cuello rojo y deforme. Al avisarle a los príncipes este horrendo espectáculo, no lo creyeron hasta que lo vieron con sus propios ojos. Nos hicieron jurar y prometer que no divulgáramos nada de esto. Nos ordenaron colocar el cuerpo sobre la cama y difundir entre el pueblo que el doctor Lutero había abandonado repentinamente
esta vida. En el momento de su muerte, era un héroe internacional para los grupos protestantes y un diablo irredimible para los católicos, que lo veían como un agente de Satanás que había roto la unidad de la Iglesia. En el año 1999, casi 5 siglos después de haber excomulgado a Martín Lutero, la Iglesia Católica dio marcha atrás, levantándole la sanción, y acogió parte de las tesis del monje alemán, que dieron pie a la Reforma en el siglo XVI. La Iglesia Católica reconoció que el hombre logra la salvación solo por su fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, y no por los dineros que done a la Iglesia ni por los perdones que ésta le conceda. El Papa Francisco dijo estas palabras sobre el exmonje: Lutero puso a Dios en manos del pueblo. Por su parte, las iglesias luteranas han denunciado formalmente y han rechazado los escritos de Lutero que promocionaron el odio y desprecio al pueblo judío. Y aquí hemos llegado al final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides apoyarnos con tu like. Hasta pronto.